Cześć, bienvenido en canal de Amamos Idiomas, donde enseño idioma polaco para la gente como tú, la gente que quiere empezar a hablar mi idioma materno, idioma polaco. Soy Evelina, nativa de Polonia, con maestría en enseñanza de idiomas extranjeros. Espero que mis materiales te van a ayudar. Cześć, hola, cześć, jak się masz? Bueno, hoy es nuestra segunda clase y hoy vamos a ir al kiosco, vamos a comprar, las cosas de la primera necesidad. Así que para entrar en el contexto un poquito más profesional, tienes que saber que en Polonia siempre vamos a decir usted. Entonces, pani, pani o pan, pan. Pani, pan. Entonces, siempre le voy a decir también las cosas que se agradece o se pide. Entonces, dziękuję, dziękuję y voy a decir dziękuję, pani. O puedo decir dziękuję, panu. Dziękuję, panu. Obviamente, voy a decir también para saludar. ¿Te acuerdas cómo era saludar? Dzień dobry, pani. O dzień dobry, panu. Puedo decir también el nombre de alguien, que es una fórmula bastante popular en Polonia. Por ejemplo, pani Kasia, pani Ania. O pan Jarosław, pan Waldemar. Entonces, puedo decir, repetimos un poquito. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry, pani Aniu. O para un nombre. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry, panie Waldemarze. Bueno, como ves, aquí la forma cambia un poco del nombre y es una famosa declinación, ¿no es cierto? Obviamente, como estamos muy principiantes, no vamos a entrar en detalle. Concéntrate siempre que la raíz de palabra es igual y eso justamente significa. Y después, sí, en otro video vas a conocer los casos, como en latín y en idioma. Por ejemplo, bueno, polaco. Así que nos falta también proszę lub poproszę, cuando yo estoy pidiendo algo. Y puedo decir, pani Katarzyno, poproszę. Sí, yo pido algo. Proszę. También puedo decir como te doy algo. Y bueno, proszę, toma, proszę. Y puedo decir, panie Waldemarze, poproszę gazetę. Que hoy vamos a pedir gazetę. Bueno, estas son obviamente las palabras claves para muy buena educación cuando vamos a la tienda o a hacer un trámite más oficial. Entonces, repetimos. Vamos a decir dzień dobry. Podemos decir dzień dobry, pani. Dzień dobry, panu. Podemos poner también el nombre. Dzień dobry, pani Katarzyno. O dzień dobry, panie Waldemarze. Obviamente, para pedir, podemos decir proszę o poproszę. Poproszę algo. Pero puedo decir también pani Katarzyno, poproszę algo. O panie Waldemarze, proszę. Proszę. Muy bien. Para agradecer, obviamente voy a decir dziękuję. O mucho. Dziękuję bardzo. Perfecto. Puedo decir también dziękuję bardzo, pani Katarzyno. Dziękuję bardzo, panie Waldemarze. Muy bien. Y para despedirse, obviamente voy a decir do widzenia. Más oficial que cześć. Do widzenia.
Bueno, eso son las fórmulas de buena educación para decir en polaco. Ahora te invito a nuestra clase. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo era la clase? Bueno, escríbame un comentario. Seguramente tienes algunas cosas interesantes para decir. O simplemente vas a decir o escribir en idioma polaco lo que justamente aprendiste. Espero tus comentarios y suscripción en este canal.